Así mismo es. Ayer hablábamos de este tema nosotros aquí, cómo nos hemos reído. Y hoy Lucio ya nos va a dar su punto de vista de qué se trata. Desde ayer estamos hablando acerca de si el dinero nos da mayor felicidad o no. Y quiero que sepas que cuando aquí dijimos, mañana viene Lucho, va a hablar de si el dinero da mayor felicidad o no. Aquí todo el mundo brincó y dijo, sí, mi amor. Y bueno, tema polémico. Exactamente, un tema polémico, porque ahorita yo pensaba si realmente sí o no. Cuéntanos cuál es tu punto de vista y por qué tocamos este tema. Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Súper bien, Lucho. Oye, están buenísimas esas recetas. Sí, delicioso. Ese es un ganchito para que le guarden, ¿oyeron? ¿Por si acaso? Venga, exacto, está bien, todo está bien. No, Ivana, fíjate que el tema del dinero genera felicidad es un tema muy polémico, de muchas discusiones. Actualmente es como uno de los aportes que está haciendo la economía. Bueno, y antes de yo preguntarte algo a ti sobre ese tema, pasa a nivel, inclusive a nivel de los países. Fíjate que los países que más ricos son, más prósperos, más producen, cuando se les consulta a la gente, oye, realmente te sientes feliz, te sientes contento, tienes expectativas de futuro, en los países la gente se ha encontrado que realmente no es así. Y cuando se le ha consultado a la gente que tiene ingresos sumamente altos, porque mucha gente dirá, oye, no, realmente, ¿verdad? El dinero me hace feliz. Exacto. Cuando le preguntas a la gente que tiene ingresos altos y realmente son feliz, a veces les hace falta esa felicidad. Por supuesto, sí, por eso es que te decía como que ahora lo repensé. Claro. Así es, y a pesar que el dinero te puede dar estabilidad, confianza, te permite obtener muchas cosas, no necesariamente genera esa felicidad. Y aquí va un poco arrancando como con el mensaje, porque a veces acumulamos la vida con el interés de acumular mucho más dinero, pero la economía te dice, mira, el dinero a veces es importante, pero no te genera la felicidad. Ahí aprovecho y te pregunto a ti, a lo mejor a Carlos del estudio, si tuvieras que pensar o tuvieras que recordar tres cosas importantes de tu vida, los últimos 10 años, ¿cuáles serían? Ay, los últimos 10 años, mi graduación de la universidad, cuando me propusieron matrimonio. Buenísimo. Ay, no sé qué más. Creo que la primera vez tenía muchas ganas. Bueno, pero esto sí tiene que ver con el dinero. Tenía ganas de visitar Nueva York y pude hacerlo también. Excelente. Ese viaje es como planeado que siempre tenía. Exactamente. Ay, quiero ir. Toda mi vida he querido ir, como lo ven las películas. Ajá. Perfecto. Y esa pregunta la podemos hacer, digamos, a todos los del estudio y consultarle, oye, ¿qué son las últimas cosas que recuerdas? Y nos vamos a dar cuenta que necesariamente y a veces muy frecuente, Ivana Michelle, no son cosas materiales. Tú no te acuerdas de, oye, sí, me acuerdo que cambié el carro, el último modelo, cambié el televisor o este equipo de celular que siempre quería, sino que los recuerdos que tenemos a nivel económico están relacionados con experiencias, cultura, personas importantes. Claro, a veces, si miramos hacia atrás, nos acordamos de nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces, ahí te vas dando la relación de que el dinero no necesariamente es felicidad. Te permite tener muchas cosas, pero nos llenan mucho las experiencias y el compartir, esa convivencia con las personas que es sumamente clave. Yo creo que sí, se ha tergiversado esa palabra. El dinero nos da comodidad, nos da paz, nos da tranquilidad, nos da seguridad. Porque lógicamente, claro, yo tengo dinero para cubrir mis gastos, me voy a sentir tranquila, me voy a sentir segura. Pero me va a hacer más feliz es que mi familia tenga salud. Exacto. Eso me va a hacer más feliz y la salud es algo que no puedo comprar con el dinero. Entonces creo que hemos como cambiado eso. El dinero que nos da seguridad, nos da tranquilidad, pero no realmente felicidad. Y tocaste un tema muy importante. En la medida que el dinero cubre las necesidades básicas, tú puedes, obtienes educación, salud, alimentación. En la medida que el dinero, tu salario, cubre eso, a partir de ahí ya es irrelevante. No es que si tienes más dinero te va a generar más felicidad. Exacto. Mucha gente diría, bueno, pero Luis entonces nos está diciendo que tenemos que ser conformistas. No, al contrario. No, la recomendación va en que podemos llenarnos de otras cosas. Y también, una vez lo hablamos con el tema de la economía aquí, que mucha gente está reduciendo su hora de trabajo. Claro. Los países desarrollados ya trabajan menos horas y menos días. Y fíjate que ellos son más felices. Entonces, tú tienes razón. Claro, inclusive trabajando ese de la casa, reduciendo tu trabajo, puedes obtener mucha mayor felicidad. A veces destinamos mucho más tiempo, toda una vida, trabajando para el mismo lugar, y nos damos cuenta de que eso no generó felicidad. Exactamente, y lo que generó en mí fueron frustraciones, porque, claro, yo estaba tan preocupada de obtener dinero o matarme trabajando para obtener dinero porque pensaba que eso me iba a hacer sentir mejor conmigo misma, con lo que yo estaba haciendo para mí. Y llega un punto en la vida en que te das cuenta como que yo para qué estudié esto, yo para qué trabajo de esto, si realmente esto no es lo que me llena. Y ahí te das cuenta que
No. Claro. Y mucha gente obtiene el dinero para acumular cosas materiales. También. Y no nos acordamos, por ejemplo, de ese último celular o ese es el último celular que compramos al otro mes o a los 3 o 4 meses. Lo reemplaza, exactamente. Lo reemplazas por la tecnología. Los bienes materiales son importantes, pero no te generan esa experiencia. Entonces, el mensaje a los amigos televidentes, ok, preocupémonos por el dinero, pero recordemos que hasta cierto umbral el dinero no va a generar mayor felicidad, pero acumulemos ese interés, claro, en generar experiencias, en lograr cubrir nuestras necesidades básicas, en hacer ese viaje que siempre hemos querido, en obtener o llenarnos de nueva cultura, con nuevos conocimientos. La sociedad del conocimiento, uh-huh, es algo que va a estar a futuro, es decir, en la medida que generemos mayores ideas y más ideas creativas, va a ser beneficioso para todos, inclusive a nivel de país. Exactamente, y también me gustaría decir que la felicidad es diferente para todos. Sí. Para ti felicidad es una cosa, para mí felicidad es otra cosa, y realmente tener dinero, no sé si te va a hacer feliz, te va a hacer sentir más cómodo. Así que usted experimente si dar abrazos, no sé, sí, si pasar tiempo con sus hijos, lo hiera. Entonces, eso es realmente la felicidad y en eso es que tenemos que estar pensando. Porque muchas veces decimos, no, es que yo tengo que exclusivamente dedicarme a trabajar toda mi vida para darle dinero a mis hijos y no te das cuenta que ellos sí lo necesitan. Es necesario, exacto, por educación y otros temas, pero necesitan mucho más que eso para entablar esa relación de amor, que es lo que realmente podría darte felicidad. Pasa a nivel de las personas, y si tú te lo trasladas a nivel de empresas, pasa lo mismo, y a nivel de países también. Los países a veces buscan crecer y ser ricos y no se preocupan por la calidad o el, claro, bienestar de su gente. Entonces, esto es un mensaje también a nivel de país y, por supuesto, a los políticos que por ahí están, a lo mejor nos ven en la entrevista, para recordarle que no necesariamente tenemos que tener un país rico, sino que un país que mejore su calidad de vida y su desarrollo humano. Exactamente. Hay gente que en la ciudad de Panamá no tiene agua potable. Me gusta eso. Y no necesariamente un país tiene que crecer mucho si no tiene agua potable para la población. Uh-huh. Y el agua potable, por ser un ejemplo, le da bienestar y felicidad a las personas. Exactamente. Si tuviéramos un mundo más equitativo, seríamos un mundo mucho más feliz. O si tuviésemos países más equitativos, seríamos también mucho más felices. Excelente, gracias. Salgamos a disfrutar el San Valentín, con dinero, es más, hasta con ideas creativas, pero recordemos eso, creo que es importante y a nivel de economía creo que es un aporte importante para todos. Exactamente, gracias Lucho. Si usted tiene alguna duda, quiere comentarle algo a Lucho, sus redes sociales. @ Lucho Morán. Bueno, voy a escribir a las redes porque yo me quiero ganar el sushi que está... No puedes participar, ninguna persona en el estudio puede participar, pero usted escríbale para que le haga cualquier consulta que tenga y la verdad, plantéenselo, piénselo, el dinero nos da mayor felicidad o nos da mayor seguridad, paz y tranquilidad. ¿Qué piensa usted? Comente también allí en @ el ají de tu vida.